Bueno, buenas tardes. Disculpas por el breve retraso. Ha sido solo culpa mía. A la maravillosa librería Byron para acogernos por su hospitalidad en esta nueva conversación del CLAC sobre este libro La palabra ambigua, publicado por Taurus, escrito por David Jiménez Torres, sobre un tema tan incumbente y apasionante como los intelectuales en España desde 1889 a 2019. David Jiménez Torres es doctor en estudios hispánicos por la Universidad de Cambridge y profesor en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la Universidad, especialista en Historia Cultural de España y de Europa. En el siglo XX ha publicado la monografía Nuestro Hombre en Londres, Ramiro de Maeztu y las relaciones anglo-españolas. En 2020 coordinó el libro colectivo The Configuration of the Sphere, de 2019. También es autor de la novela Cambridge en mitad de la noche y los ensayos El país de la niebla y La crisis cambió España y El mal dormir. Este 2022 que mereció el premio de no ficción de libros del asteroide. Ha colaborado en publicaciones como The Times Literary Supplements, en Letras Libres y en la actualidad es columnista del diario El Mundo. Bueno, creo que se trata de un libro que podríamos estar comentando durante horas porque es un asunto, como decía, muy incumbente, muy pertinente. Por todo lo que estamos viviendo, trataré de acotar un poco la conversación, porque creo que sea mejor una conversación más que un monólogo mío. Queremos escucharte a ti, como autor del libro. Pero sí he pensado organizar la conversación, digamos, en tres grandes apartados o cuestiones. Una sería, siguiendo las líneas que tú planteas en el libro, por supuesto, una sería la cuestión histórica del intelectual en España. Otra sería la cuestión de la recepción o el papel que ha tenido la intelectualidad en la configuración moderna de España a partir de la transición. Todo se relacionaba un poco. Y la última sería un poco relacionar tus conclusiones con la cuestión de la crisis del conocimiento, que creo que va más allá de la propia crisis del intelectual, es decir, o que de alguna manera está completamente imbricada. Es decir, hablar de la crisis del intelectual hoy en día o de qué papel tiene el intelectual en las sociedades del siglo XXI, inevitablemente nos lleva a plantearnos la cuestión del problema de la crisis del conocimiento, ¿no? ¿Y qué crédito tiene el conocimiento? Que es un problema, por desgracia, tremendamente vigente, ¿verdad? Bien, vamos a la cuestión histórica, si te parece, primero. Tú planteas el libro en una serie de apartados que van desde su configuración entre 1889 y 1914, el nacimiento de la palabra, intentos de definición y cómo esa palabra intelectual se va abriendo camino en el bosque de referencias literarias y periodísticas de España. Y eso inevitablemente nos lleva quizá a plantearnos una cuestión que es un poquito más ambiciosa, un poquito más amplia, un poquito más compleja, si quieres que desborda a lo mejor los límites que tú te has planteado en tu ensayo, pero conviene plantear para empezar, quizá. Es decir, la palabra intelectual, no sé si estamos de acuerdo con eso, tal como la utilizamos todavía y tal como se entiende en la modernidad, es un invento francés, ¿no?, que podría aparecer con la Revolución Francesa, y en España lo hemos hecho casi todo al revés que en Francia, ¿no? Algunas cosas mal y otras cosas bien o distintas de alguna manera, ¿no? Siempre recuerdo la polémica en un libro que se publicó hace unos 2 o 3 años de Francisco Uzcanga, un germanista presidente en Alemania, que se tituló ¿Qué fue de España? Y que abordó la apasionante polémica que se produjo a finales del 18 entre Luis Cañuelo y Juan Pablo Forner a través del semanario El Censor, ¿no? A través de esa entrada que se publicó en la Encyclopédie Méthodique, la heredera de Diderot de Lemberg, sobre España. Dice que España no le debía nada a Europa y que era una provincia completamente atrasada. Y eso generó una protesta por parte del gobierno, por parte de Floridia Blanca, al que se le encargó una especie como de panegírico acerca de las bondades y maravillas de España, a lo que contestó el censor,
una especie como de burla de eso, ¿no? Y esa dinámica, de alguna manera, yo creo que ha determinado un poco la evolución de nuestra relación con la intelectualidad, ¿no? Porque siempre hemos estado un poco como pendientes de lo que ocurre en Francia o de qué idea se tiene de nosotros en Francia, y Francia durante muchísimo tiempo ha sido la representante de lo que era el espíritu de la modernidad y el espíritu de Europa, ¿verdad? Cuando, por otra parte, España simplemente ha tenido otra forma de acercarse a la modernidad, muy distinta en muchos aspectos de lo que han sido las líneas maestras o centrales de la cultura europea, no solo en Francia, sino también en Inglaterra o en Alemania. Pero es verdad que hemos tenido ese peso, y ese peso yo creo que se demuestra de alguna manera en tu libro, ha determinado nuestra relación con esa idea de intelectualidad. Tú dices al final ese sentimiento de inferioridad, complementario al que hay en Inglaterra por ausencia, ¿verdad? Y eso es un primer punto a abordar, ¿verdad? O sea, quizá la figura del intelectual es una figura incómoda en España desde el principio, por esa, por así decirlo, relación oblicua que ha tenido España con la modernidad. Yo creo que es una cosa que se puede matizar con, o se ha matizado con el paso del tiempo. Nosotros nos hemos educado, mi generación, no sé si tanto la tuya, en que, bueno, España era un país atrasado con respecto a Europa, porque no había tenido una ilustración tan potente como Francia e Inglaterra, ni había tenido un romanticismo tan potente como Francia e Inglaterra. Pero yo creo que pasado el tiempo hemos ido matizando un poco esa idea, y no es verdad que no haya habido una ilustración ni un romanticismo, sino que quizá el peso de nuestra propia tradición nos ha obligado a comportarnos de una manera completamente distinta con las inercias y las obligaciones dictadas por la modernidad en determinados países. Y eso creo que, y en tu libro en ese sentido sirve mucho para hacerse una idea, para reflexionar con respecto a eso, eso ha determinado nuestra relación con la modernidad en un sentido amplio, a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Y, bueno, creo que ahí no hace falta sentirse ni inferior ni superior, simplemente sentirse como lo que uno es. Y la tradición española tiene unas fuerzas, tiene unos nombres, tiene unos protagonistas y tiene unas interpretaciones de lo que ha sido la evolución del pensamiento, las ideas estéticas, las ideas políticas, que, bueno, pues que ahí están, se tienen que poner en relación con lo que ha pasado en Europa, pero no en un sentimiento de inferioridad ni de superioridad, ni con relación de fuerzas de poder, que es lo que ha conseguido Francia precisamente por haber impuesto una idea de la modernidad que nace con la Revolución Francesa. Pero eso está en disputa, como bien sabes tú, que te has dedicado a eso académicamente, ¿no?, desde hace bastante tiempo ya, ¿no? ¿Qué es realmente la aportación de Francia, de la Revolución Francesa, a la modernidad, y qué podemos decir que ha pasado con ello? Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que ha pasado en Inglaterra con la Revolución Gloriosa, mucho antes de la Revolución Francesa, y en otros países. Es decir, es verdad que eso es una cosa en constante movimiento, ¿no? Bien, y ahí llegamos a partir de eso al punto, digamos, donde tú arrancas en el libro, que sería un poco finales del 19, principios del 20. Y ahí nos encontramos con toda la herencia decimonónica y qué ocurre con los postulados de la generación del 98 y la generación del 14, ¿no? Que es, de alguna manera, la generación que en España trata de plantearse el problema de nuestra sociedad dentro de la modernidad europea. Y ahí está la dinámica, la tensión, llamémosla como quieras, entre Unamuno y Ortega, ¿no? Que me parece muy interesante de abordar y que creo que se ha ido convirtiendo en algo cada vez más complejo, tanto por las inercias que hereda Unamuno y que se han impuesto de alguna manera, como las que intentó rebatir Ortega, ¿no? Los dos tienen una relación un tanto incómoda con la palabra intelectual, creo que más Unamuno, que era en el fondo una especie como de anti-intelectual a la europea, contra cierta idea de tener que ponerse a la altura o al reloj europeo, ¿no?, con ese culto a la intrahistoria de Unamuno, y luego aparece Ortega, que se revuelve contra eso de una manera muy programática, ¿verdad?, sobre todo desde el primer Ortega que estudia en Alemania y que quiere realmente iniciar un proceso de racionalización de la vida pública española muy en serio, no solo a un nivel filosófico puro, que es también un asunto
interesantísimos, sino también a un nivel puramente periodístico, público, con todas las empresas editoriales, con las revistas, con los periódicos, algo que de alguna manera se retoma también en la transición, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí hay una, digamos que hay una polémica, una tensión que ha seguido muy viva, ¿no? Porque el antiintelectualismo de Unamuno, que por así decirlo privilegia la manera de ser española intelectualmente o de estar fuera del orden europeo, y la de Ortega, que intenta vincular a España en toda esa modernidad, es algo que nos ha lastrado muchísimo, ¿no? Entonces esa sería un poco la primera pregunta que quería hacerte para empezar a hablar. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias, Andreu, y antes que nada, muchísimas gracias a los que estáis aquí. La verdad es que para mí siempre es un privilegio tener ocasión de venir a Barcelona. Mis padres se conocieron aquí en la Facultad de Filología hace ya pues, algunos años, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tanto mi hermano como yo tenemos mucha conciencia de que sin esta ciudad nosotros no existiríamos, ¿no? Si esta ciudad no hubiera ejercido como polo de atracción para tantos jóvenes que venían de otras partes de España a estudiar en los 70, pues mis padres nos hubieran conocido y yo no estaría aquí, y siempre es muy, muy emocionante tener ocasión de venir, ¿no? A ver, yo cuando hablo de los intelectuales siempre intento señalar que hablamos de no solo de la palabra ambigua, ¿no? como lo llama Ortega, sino de una paradoja, ¿no? El intelectual es algo que seguimos sin saber definir. Llevamos 130 años desde que aparece esta palabra intentando definirlo, y yo una de las cosas que intento demostrar en el libro es que nunca ha habido una definición de consenso. Si todos los que estamos aquí nos pusiéramos a hablar, ¿no?, de qué entendemos por el intelectual, estaríamos de acuerdo más o menos en el, digamos, durante los primeros 20 minutos, ¿no? Y esta persona sí, esta persona no, y te parece que hace estas cosas, y habría un momento en el que de repente diríamos, ah, pero eso que tú piensas no es exactamente lo mismo que yo pienso. Creo que con los intelectuales ocurre que es una palabra que creemos que sabemos de qué estamos hablando hasta que en algún momento de la conversación nos damos cuenta de que todos tenemos una idea ligeramente distinta. Lo que intento argumentar en el libro es que lleva siendo así desde siempre. Azorín tenía una idea distinta de lo que era el intelectual de la que tenía Unamuno. Sabater tenía una idea distinta de lo que era el intelectual de la que tenía Alfonso Sastre. Es decir, en cada momento, digamos, de nuestros últimos 130 años hemos encontrado ideas distintas, ¿no? Entonces, esta es una de las patas de la paradoja. Es una palabra que seguimos sin saber muy bien a qué o a quién hace referencia. Y sin embargo, hemos hablado muchísimo sobre los intelectuales, ¿no? A pesar de que no sabemos muy bien qué es, nos gusta hablar de los intelectuales. Yo digo la palabra intelectual y todos los que estáis aquí penséis en algo, ya sea algo positivo, algo negativo, una persona en concreto, quien sea. No es una palabra que no nos diga nada, ¿no? Entonces lo comparo con el monstruo del lago Ness, ¿no? Todos hemos oído hablar del monstruo del lago Ness y nadie sabe muy bien de qué estamos hablando con eso, ¿no? Pero hemos oído hablar de ello. Entonces, lo que es interesante para mí es, dentro de esta ambigüedad casi o polisemi irreductible, ver qué hemos dicho sobre el intelectual. A veces lo comparo con el antisemitismo, ¿no? Es una comparación un poco osada, pero yo sostengo, claro, el antisemitismo, el discurso antisemita, no dice nada sobre los judíos reales, ¿no? Sobre los judíos que realmente existen. Dice mucho sobre los antisemitas, ¿no? Sobre sus obsesiones, sus paranoias, sus miedos, sus ansiedades, ¿no? O sea, son discursos que dicen más de quién lo dice que del objeto sobre el que se supone que se están pronunciando, ¿no? Y este es el caso más extremo, pero yo creo que con los intelectuales ocurre algo un poco parecido. También esta idea de lo que hemos dicho en España acerca de los intelectuales dice más sobre España, sobre la cultura española, sobre nuestra historia, sobre nuestra política, que sobre las personas de las que se supone que estamos hablando. Y digo esto en conexión sobre todo con lo que comentabas de Francia, ¿no? Cuando aparece la palabra intelectual como sustantivo, penúltima década del siglo XIX, vemos que es una palabra que, digamos, hace el tránsito de adjetivo a sustantivo, además en la mayoría de lenguas europeas más o menos a la vez, en francés, en español, en alemán, en italiano. Pero es una palabra que aparece y la gente es consciente de que esta palabra es un neologismo, muchas veces lo escriben en cursiva o entre comillas, son conscientes de que esta palabra no se utilizaba antes,
de que antes se utilizaban otras palabras, ¿no? A Menéndez Pelayo, por ejemplo, se referían a él no como intelectual, sino como polígrafo, ¿no? Antes de que aparezca esta palabra. Luego aparece la palabra y empiezan a llamarle intelectual, ¿no? Y lo que es interesante es que desde un primer momento se acepta de manera natural que el hogar de los intelectuales es Francia. En 1900, Emilia Pardo Bazán ya escribe: envidio a Francia sus intelectuales. Y claro, ¿por qué ocurre esto, ¿no? Pues porque ya había un discurso bastante arraigado anterior de que vemos durante todo el XIX, que está muy presente en la literatura, pero también en el pensamiento, en la política, en la sociedad, de la idea de un discurso de la inferioridad cultural española en comparación con Francia. En general, también la inferioridad cultural de todo Occidente en comparación con Francia, ¿no? Que durante un siglo es visto como el hogar de la literatura, del pensamiento, también de las grandes convulsiones revolucionarias, bueno, y dos siglos se proyectamos hacia atrás también, ¿no? Entonces, la palabra intelectual como que se pega a estos discursos. Y lo interesante es, aquí en el caso británico, Stefan Collini ha hablado de una tesis de la ausencia, ¿no? En Reino Unido se ha dicho mucho que ellos no han tenido intelectuales, no como los franceses. Aquí en España yo tengo la impresión, no es tanto que hayamos dicho que no hemos tenido intelectuales, pero sí que lo que hemos dicho es que nuestros intelectuales eran versiones menores de los franceses, versiones secundarias, incluso derivadas, epigonales, ¿no? Claro, lo interesante es que luego vas haciendo el mapa de toda Europa y ves que en Alemania también dicen que ellos no tienen intelectuales como los franceses. En Italia también dicen que ellos no tienen intelectuales como los franceses. En Dinamarca también dicen que ellos no tienen intelectuales como los franceses. Y entonces vas contando y te das cuenta de que Francia es la excepción, no es la norma, ¿no? Es como si todos aquí nos comparáramos con Michael Jordan, ¿no? Yo no soy alto, no como Michael Jordan. Andreu dice, yo no soy alto, no como Michael Jordan. Bueno, pero es un poco más alto que yo, igual tú sí. Pero como que si todos fuéramos diciendo eso, al final nos daríamos cuenta de que no es que nosotros seamos anormalmente bajos, es que Michael Jordan es anormalmente alto, ¿no? Yo creo que esto también, en los discursos sobre el intelectual, sobre todo el intelectual francés, a veces lo dejamos de lado. Y luego ya por no enrollarme mucho más, porque también quiero seguir escuchando a Andreu, pero esto del 98 y el 14, ¿no? Pero tenemos un problema. Cuando surge la palabra, tenemos que explicar qué hay a finales del 19 que sea distinto, que no hubiera antes, ¿no? ¿Por qué la palabra no surge con los institucionistas, por ejemplo, y con los anti-institucionistas, y sí surge con los del 98, ¿no? ¿Por qué surge con Unamuno y no surge antes? Sí, y llevamos mucho tiempo intentando explicar por qué, ¿no? ¿Qué cambia en la sociedad europea en esas dos últimas décadas del 19 para que de repente pensemos, el lenguaje funciona en principio, utilizamos palabras porque las necesitamos, ¿no? Y creamos nuevas palabras para designar nuevas realidades. Entonces, ¿qué ha cambiado, ¿no? Y por eso muchas veces hemos dicho que los intelectuales del 98 y el 14 son los primeros intelectuales en el sentido moderno, ¿no? Nuestra cabeza dice, si surge la palabra entonces es porque los que irrumpen entonces tienen unas características propias, ¿no?, que les hacen merecedores de esta palabra. Claro, el problema es que es un poco difícil saber qué hacía Unamuno que no hacía, de nuevo, pues Menéndez Pelayo del otro lado o los institucionistas, ¿no? Y luego está el problema, lo que comentabas. Baroja tiene una cita maravillosa de 1924 en la que dice: yo no conozco de nadie, ni en España ni fuera de España, que se haya llamado a sí mismo intelectual. Probablemente se dejaría a sí mismo en ridículo, ¿no? Y esto es algo que constato en el libro. Intelectual es una palabra que utilizamos para hablar de otras personas. Muy rara vez la ha utilizado la gente para hablar de sí misma. Rarísimas veces. Y además, momentos muy puntuales. Incluso Unamuno, hay un momento que es incluso cómico, que dice: ¿pero cómo me han llamado intelectual a mí? A mí, que odio a los intelectuales, ¿no? Y piensas, claro, si Unamuno no pensaba que a él se le pudiera llamar intelectual, pues ¿a quién se le puede llamar intelectual, ¿no? Y por esto insisto tanto en pensar que esta es una palabra muy peculiar. Es una palabra muy peculiar y cuando hablamos de ella y de qué significa, tenemos que tener esto en cuenta, ¿no? ¿Por qué hay tanta resistencia a identificarse con ella? ¿Por qué la sigue habiendo incluso hoy en día? No sé, aquí igual podríamos hacer una encuesta interesante de ver cuántas de las personas se identificarían como intelectuales, ¿no? Yo generalmente cuando he planteado esta pregunta, muy pocas manos se han levantado, ¿no? Y veo que sigue habiendo una cierta sensación como de que hay una cierta inmodestia en llamarse uno a sí mismo intelectual, hay una cierta arrogancia o hay una cierta pretensión. Pero si en principio intelectual define una función,
pues ¿por qué iba a haber una inmodestia? O, ¿no? ¿Por qué esta consistente carga negativa? Yo creo que podríamos... ¿No crees que el problema se puede quizá entender o considerar con mayor precisión si uno se plantea el problema de la creación de la esfera pública? Es decir, la esfera pública en la modernidad se crea a partir, en Francia, a partir de la Revolución Francesa. Eso crea un modelo, de alguna manera, y a ese modelo se van escribiendo. Inglaterra siempre es un caso aparte en todo, ¿no? Pero es esa aspiración, como decías tú, en realidad es la excepción en toda Europa. Y España, claro, es una excepción en ese sentido, ¿no? El peso clerical es muy fuerte todavía, ¿no? También, por tanto, el peso anticlerical también es muy fuerte, ¿no? Y eso nos ha lastrado, yo creo que incluso, ahora lo hablaremos con respecto a otro punto que quiero tratar, pero a la evolución del problema del intelectual. Claro. Sí, yo creo que lo único que diría, o sea, tienes toda la razón, ¿no? Pero, de nuevo, si la esfera pública surge en el momento histórico en el que comentas, entonces la palabra intelectual tendría que haber surgido entonces también, ¿no? Sí. O, dicho de otra manera, si el intelectual solo cobra sentido dentro de la esfera pública liberal, que se crea a partir de las revoluciones burguesas, etc., entonces, ¿por qué la palabra aparece a finales del XIX y no a principios? ¿No? Esto, al menos, no sé... Luego, en conversaciones, me he dado cuenta de que a la gente este problema no le interesa tanto como me interesa a mí, porque dicen, bueno, pues mira, las palabras surgen cuando surgen, y es una palabra pues que más o menos todos nos entendemos. Y... Pero, de nuevo, si lo que nos interesa es el concepto, ¿no? O sea, hay gente que le interesa hablar de Unamuno, por ejemplo, porque esto es otra cosa que quería comentar de antes. Muchas veces, cuando hablamos del intelectual español, y en general del intelectual, nos gusta tomar la parte por el todo, ¿no? Muchas veces, cuando la gente habla del comportamiento del intelectual español, habla en abstracto, y pasa que está hablando, digamos, de ciertos rasgos generales, y luego te das cuenta y dices, están describiendo a Ortega. No están describiendo a ninguna otra persona, ¿no? O están describiendo a Unamuno. Pero entonces, ¿por qué no hablan de Unamuno o de Ortega? ¿Por qué hablan de los intelectuales en abstracto, ¿no? Y esto ocurre mucho también. Cuando hablamos de los intelectuales franceses, casi siempre estamos hablando de tres personas: Zola, Sartre y Camus. No solemos tomar sus comportamientos y generalizarlos a todo un actor social, ¿no? Pero igual tendría más sentido sencillamente hablar de Zola, Sartre y Camus, ¿no? Y había otra cosa muy pertinente que iba a decir y que se me ha ido por completo, así que te lo devuelvo. Pero si quieres una postilla, porque si no, este tema a mí me interesa muchísimo y acabaremos una conversación demasiado privada. O sea, ¿no? Pero la cuestión de Ortega y Unamuno. Hay un momento, digamos, entre ellos en que parece que Ortega puede ser, digamos, el relevo de Unamuno, pero después no se entienden para nada. Y luego hay una oposición muy fuerte entre los dos, digamos, ¿no? Porque Ortega quiere, como decía al principio, incardinar a España dentro de un proceso europeo, ¿no? España es el problema y Europa la solución, y eso significa también un respeto y una ponderación de la cuestión científica, ¿no? Que él pone en valor de una forma muy contundente en los años 20, en los años 30 sobre todo, y tenemos a Unamuno que dice que inventen ellos, ¿no? Sí. Ese rechazo completo a lo que es Europa y la reivindicación de la singularidad española, ¿no? Que tiene un eco también, o sea, Sánchez Arlosio en los años 80 tiene un pecio, una apostilla a Unamuno, que no inventen ni ellos. Sí. Es extraordinario. Y muy genuino. Pero quiere decir que esa tensión no se ha resuelto nunca, de alguna manera, ¿no? Sí, aunque de nuevo estaría la cuestión de... Claro, aquí queremos hablar de modelos del intelectual, pero sabemos perfectamente que Unamuno no es el mismo en el 36 que en la década de finales del 19. Y lo mismo con Ortega, ¿no? También. Yo creo que esta es otra de las razones por las que siempre es difícil saber de qué estamos hablando, porque incluso cuando encontramos tipos ideales y los intentamos encarnar en figuras concretas, luego, claro, resulta que la gente es más compleja que eso, ¿no? La gente evoluciona, cambia de perspectiva, sobre todo en tiempos tan convulsos como es el primer tercio del siglo XX. Claro, yo esto me lo encuentro mucho, yo dediqué mi tesis doctoral a Maeztu, y a Maeztu se le reprochaba mucho haber cambiado de ideas y haber cambiado de opiniones, y luego yo pienso, joder, claro, alguien que ha visto la Primera Guerra Mundial, alguien que ha visto la Revolución Bolchevique, alguien que ve la crisis de entreguerras, alguien que ve el crack del 29, etc.,
¿cómo no va a cambiar, ¿no? ¿Cómo no va a reevaluar sus ideas? ¿Quién podría mantenerse perfectamente estable en sus ideas o incluso en su manera de dirigirse a un público en unas sociedades que estaban cambiando tanto como las del primer tercio del siglo XX, ¿no? Si incluso nosotros hoy en día en sociedades un poco más estables que las de entonces, de un día para otro podemos cambiar de opinión, ¿no? O ir matizando o ir encontrando otras cosas que nos interesan, ¿no? Pero es interesante lo que comentas de que muchas veces los debates acerca de esto que llamamos cansinamente el ser de España, ¿no? De la identidad nacional, muchas veces los hemos identificado también con debates entre los intelectuales o entre distintas maneras, ¿no? Si quieres pensar sobre la identidad nacional, tienes que leer España invertebrada, ¿no? De Ortega, y tienes que leer en torno al casticismo. También, curiosamente, esta idea que tenemos de identificar, cosa que no solo pasa en el caso de la nación española, sino que también ha pasado con los nacionalismos subestatales, ¿no? La idea de que los intelectuales históricamente han sido las personas que muchas veces piensan la nación y piensan los rasgos nacionales y crean una idea de lo que se supone que es la identidad nacional, ¿no? Aunque luego viene otro intelectual que les lleva a la contraria. Ahí me interesaría una postilla a ese respecto. ¿No te parece? Juan Benet decía que España se distingue de muchos otros países en que siempre ha habido una especie como de hostilidad hacia el discurso nacional. Y él lo situaba en la inspiración del estilo en el Quijote. El Quijote decía que era el momento en que de alguna manera Cervantes se aparta del discurso nacional y se aleja refunfuñando para adentrarse en la taberna, ¿no? Es una especie como de desistimiento del discurso nacional. Y ahí él concretaba la ausencia de un gran style, de un gran estilo español. Es una cuestión polémica y difícil, pero eso quizá también nos ha determinado, ¿no? Nuestra evolución. Sí, aunque a veces tengo un poco de recelo de... Parece que todos los debates sobre la cultura o la política o la sociedad española siempre parten de la idea de una carencia, ¿no? De una falta de, ¿no? En España nos ha faltado X, sí. No como en Y país, ¿no? O sea, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, lo que sea, y eso, digamos, sería la anomalía que venimos arrastrando, ¿no? Y parece que cada autor identifica una de estas faltas. Cada uno tiene cada autor tiene una teoría. Sí. Claro, sí, y entonces, pues, si juntas todas esas teorías, es como lo que decíamos, ¿no? Yo no sé, claro, yo no conozco bien Alemania, ¿no? Pero claro, si la evolución histórica o cultural española es anómala, joder, la alemana tiene que ser, ¿no? Sí, o sea, no sé, un país que no está unificado como Estado hasta 1870, un país que desencadena dos guerras mundiales, que está partido durante medio siglo XX, o sea, también, de nuevo, ¿cuál es la normalidad con la que nos compararíamos, ¿no? Y esto pasa lo mismo con Francia. ¿Qué país tiene una evolución política similar a la francesa o cultural incluso, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que comenta Benet, ¿no? Pero creo que es este proceso que hacemos constantemente, ¿no? De centrarnos en qué ha faltado aquí. Sí, y que además tiene otro problema, que es que deriva en esta especie de teleología, ¿no? De, bueno, yo veo algo que falta en el presente y construyo esta narrativa histórica que dice que es que algo falló, qué sé, ¿no? Porque los comuneros fueron derrotados, ¿no? Y por eso hoy en día tenemos cierto problema. Entonces, lo que dejas de lado es que la historia puede cambiar siempre y entonces pues qué pasa con todos los momentos posteriores, ¿no? Entre el punto A y el punto B en el que se pudieron tomar decisiones distintas, ¿no? No estamos tan condicionados a veces como pensamos. Y saltando un poco rápido en el tiempo, porque hay muchas cosas en tu libro que podríamos detenernos, ¿no? A analizar históricamente, pero para saltar un poco todo lo que ha sido la evolución de la palabra intelectual con respecto al régimen de la Restauración, luego la Segunda República, el franquismo, el antifranquismo, todo eso que ha estado de alguna manera determinado también por esa sensación de carencia o de inferioridad y la necesidad de crear un intelectual de izquierdas y la identificación siempre intelectual con la causa de izquierdas, sea cual sea esa, porque muchas veces esa causa es una causa tremendamente abstracta que se ha ido definiendo primero con el republicanismo, que también allí había muchísimas cosas. Después, con la cuestión de la guerra civil y estar a favor de un bando. De ahí también, el propio Ortega fue víctima de eso, ¿no? El propio Ortega todavía no le ha perdonado que no se manifestara a favor claramente de un otro bando, porque
porque bueno, no supo dónde mirar, ¿no? Después el antifranquismo, también hay una playa enorme de corrientes. Y después llegamos a la democracia y a la transición, donde, no sé cómo lo ves tú, ese peso o ese lastre, digamos, o todas las carencias que hemos ido acumulando, se ha concentrado en muy pocos años y en problemas muy terribles, que tienen que ver con cosas pues, que hemos vivido en Cataluña con el nacionalismo, cosas pues, que hemos vivido en el País Vasco también, ¿no? Y por eso digo que tu libro es tremendamente pertinente, porque ilumina muchísimas cosas y nos hace pensar desde esta perspectiva en problemas que siguen siendo los nuestros. En ese sentido, me ha gustado mucho la reflexión que haces y que quiero sacar aquí a colación, que es, esto ya en plena democracia, cuando hablas de desastre, cuando hablas de la relación de los intelectuales o del problema con el terrorismo en el País Vasco, y dices, esta mezcla de discurso de la traición con el discurso del declive también quedó patente en un texto del filósofo Santiago Albarrico. El hecho de que varios intelectuales hubieran denunciado tanto al castrismo como el entramado Abertzale le llevaba a concluir, y cita aquí a Albarrico, ya no hay intelectuales y habrá que buscar otro nombre para el coraje, la honestidad, la independencia, la moral, la defensa de los valores democráticos, la voluntad de cambiar el mundo, o dejar el término intelectual para designar solo la cobardía, la sumisión, la ambición mundana, la inteligencia a sueldo, el corporativismo, la carantoña al poder, el desprecio del otro. El intelectual nació con el yo acuso de Zola y ha muerto con el yo consiento de Sabater, Juaristi, Albiach y compañía. Constato en tu nota que el libro es del año 89, de Acal. Dices luego tú, el mismo autor cargaba todavía más las tintas en un libro coescrito con el también filósofo Carlos Fernández de Liria. Los intelectuales reconciliados con la modernidad capitalista eran unos eunucos que eunuquizan al país desde la Moncloa. La crítica era especialmente feroz contra Fernando Sabater, al que tildaban de podrido, insensible y ciego, por haber denunciado los crímenes de ETA en lugar de las violencias del capitalismo contemporáneo. Pero en general, según los autores, ya nadie piensa y todos los intelectuales que aceptaban el sistema actual dejaron de pensar a los 16 años. Claro, esto es muy curioso porque realmente llegar a pensar que alguien como Fernando Sabater, que está denunciando los asesinatos con tiros en la nuca en su comunidad, es alguien que ha perdido el norte de la intelectualidad porque lo que tiene que hacer es denunciar los estragos del capitalismo, eso es quizá la prueba más dramática y más tremenda de nuestra deficiencia con respecto a la consideración intelectual, ¿verdad? Sí, aquí pasa, bueno, justo en este pasaje que comentas se juntan varias cosas, ¿no? Yo creo que hay una cosa, una dinámica, digamos, que lleva siendo así desde finales del 19, que es, bueno, quizás no tanto desde finales del 19, pero sí desde mediados del 20, desde luego, que cuando los intelectuales o intelectuales concretos se comportan de una manera que a un autor en concreto no le gusta, lo que dice es que el intelectual ha muerto o el intelectual está en decadencia. No dice los intelectuales de hoy en día no me gustan, sino la figura del intelectual debería comportarse como a mí me gustaría que se comportaran, y cuando eso no ocurre, eso significa que esta gente ya no son intelectuales de verdad. El caso que acabas de leer es quizás uno de los más exagerados, ¿no? Pero es efectivamente un libro del 89 en el que se postula que los intelectuales que ya no denuncian o que denuncian otras opresiones que no son la del capitalismo tardío, etc., ya no son intelectuales, ¿no? Sino que son otra cosa, a pesar de que sigan denunciando también cuestiones, ¿no? Pero comentabas aquí la cuestión de izquierdas y derechas es interesante, ¿no? Después de haber dicho antes que el caso español no es tan particular, sí que hay un par de particularidades del caso español, ¿no? España tiene, como sabéis, dos dictaduras en el siglo XX y ambas, la de Primo de Rivera y la de Franco, hablan mucho sobre los intelectuales, o más bien contra los intelectuales. Y esto además, vamos, recojo algunas citas verdaderamente salvajes al respecto. Sobre todo, Primo de Rivera, en primera persona, mucho, tiene esta cita casi cómica que dice: antes que ser un buen intelectual, hay que ser un buen español, ¿no? Cuando estaba criticando a Unamuno por haber criticado al directorio y tal.
Mientras que el Franco en el 38, todavía estamos en la guerra, dice en un discurso que el alzamiento nacional también se ha hecho contra los intelectuales que han quitado las glorias, o le han quitado a España, o durante dos siglos le hurtaron a España sus glorias nacionales, ¿no? Claro, el hecho de que las dos dictaduras españolas del siglo XX fueran dictaduras de derecha autoritaria que hablaron contra los intelectuales hace que, por ejemplo, en el bando republicano, ya durante la guerra y también mucho durante el exilio, se provoca el efecto espejo, ¿no? Si el franquismo ataca a los intelectuales, no, nosotros nos apropiamos de la palabra, ¿no? Y así tenemos el famoso Congreso de Valencia del 37, de la Alianza de Intelectuales Antifascistas en Defensa de la Cultura, ¿no? En las organizaciones del exilio en México se organiza también Unión de Intelectuales Españoles en México, en Francia. Es decir, el bando republicano se apropia mucho de la palabra intelectual en la misma medida en la que el franquista lo está rechazando, ¿no? Esto creo que lleva al espejismo, que creo que ha calado bastante, de que esto significa que el franquismo no tuvo intelectuales, por ejemplo, o que las derechas contrarrevolucionarias no tuvieron intelectuales. Y aquí es donde creo que, de nuevo, vale la pena volver a la distinción entre la palabra y la realidad, ¿no? O sea, evidentemente no existe ideología sin gente que la piense, ¿no? Evidentemente había escritores, catedráticos, pensadores, que el grupo de Burgos, ¿no? Dionisio Ridruejo, Tobar, Lain, todos estos jóvenes que se acercan al primer franquismo, desde luego, que vienen del falangismo cultural. ¿Qué pasa? Es gente que no se llama a sí misma intelectual, sobre todo en los primeros años, porque claro, el propio régimen está diciendo que los intelectuales son los rojos, los bolcheviques, los que están descristianizando España. Y luego ocurre que, como muchas de esas personas tienen un tránsito hacia el antifranquismo, empezamos a hablar de ellos como intelectuales cuando ya son antifranquistas, lo cual no quiere decir, creo, que no fueran intelectuales antes, ¿no? De nuevo, es más bien, ¿qué hacen las ideologías con esa palabra, ¿no? ¿Con cuál se sienten más, digamos, qué ideología la ve con mejores ojos y cuál con peor? Y creo que esto sigue siendo así hoy en día. Creo que sigue habiendo en ciertas derechas una sensación, una percepción de que los intelectuales están del otro lado, ¿no? Pero al mismo tiempo, si lees, yo qué sé, la desfachatez intelectual de Sánchez Cuenca, el relato es completamente el contrario. Es la idea de que no, los intelectuales españoles donde están es con la derecha y no están con la verdadera izquierda, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a esta idea de que a veces es útil pensar en el intelectual más bien como un chivo expiatorio, como alguien que todo el mundo piensa que está con el enemigo, que como algo real, ¿no? Más como una fantasía que cultural que como un ser de verdad. Sí. Hay que citar lo de Sánchez Cuenca, la polémica esta del muy reciente, del año 2016, con su libro de desfachatez intelectual, que a mí personalmente tú no lo dices, pero digo yo, me parece un libro flojísimo. No porque uno esté en desacuerdo con lo que dice, que eso sería muy pertinente, sino por la manera en que lo hace. Es decir, las maneras, digamos, la forma, la exposición que tiene, me parece muy, muy lamentable. Y también muy sintomática por ese sentido, porque sitúa a unos determinados intelectuales por una disidencia con respecto a las inercias del nacionalismo, lo sitúa en la derecha, digamos, ¿no? O sea, fuera de la órbita, y otra vez volvemos al mismo problema. También es otro problema que hemos tenido en España. La intelectualidad identificada con, no solo con la izquierda, porque la izquierda es algo, yo creo que eso es algo más complejo que eso, sino con una determinada expresión de la izquierda a través del esencialismo de los nacionalismos periféricos, ¿no? Y eso es algo que todavía no nos hemos quitado de encima. Sí, aunque también es particular porque en el libro de Sánchez Cuenca, que yo digamos, le dedico un par de páginas, sí. no solo por el libro en sí, sino porque creo que es muy sintomático de un momento post-15M, sí. En el que se empieza a hablar de repente otra vez mucho sobre los intelectuales, y además de una manera un poco esquizofrénica con cómo se había hecho antes, ¿no? Si en los años 80, 90 y 2000 se habla muchísimo de que el intelectual ha desaparecido, ¿no? Está en decadencia, ya no existe, ha desaparecido con las grandes ideologías, morirá con el siglo XX. De repente, después del inicio de la crisis financiera en 2008, empieza a haber este discurso crítico con los intelectuales del régimen del 78. Lo que se argumenta es que los intelectuales son en parte culpables de
haber contribuido a la sensación de falsa bonanza, abdicaron de su necesidad de criticar los excesos del capitalismo, etcétera, ¿no? Y digo que esto es esquizofrénico porque no puedes estar 30 años diciendo que los intelectuales ya no importan nada para luego venir a decir que han influido tanto que son semiculpables de la crisis, ¿no? Incluso en el libro de Sánchez Cuenca se llega a decir directamente los intelectuales han estado dormidos, no han avisado a tiempo sobre los problemas de nuestra sociedad, ¿no? Y una cosa que ocurre también es que se empieza a contraponer la figura del intelectual con la figura del experto, ¿no? Esto se escuchó muchísimo en 2011, 2012, 2013, esta idea de los intelectuales son literatos que no sirven para hablar en momentos de crisis económica o crisis internacional como la que tenemos, ¿no? Es gente que no sabe cómo funcionan las pensiones, no saben cómo funcionan los mercados, ¿no? Y lo que necesitamos son expertos que realmente orienten la conversación pública. Y este es el momento también de auge de los politólogos, ¿no? Se supondría que el politólogo es este experto que viene a sustituir las carencias del intelectual, ¿no? Es el que sabe de verdad. Y lo divertido hasta cierto punto es que 5 años después se están diciendo muchas de las mismas cosas sobre los politólogos que se decían sobre los intelectuales 5 años antes, ¿no? Que es gente que es parcial, que es gente que también se vende al poder con demasiada rapidez, que muchas veces habla de temas de los que no tienen idea, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es más bien esta especie de recursos que utilizamos para criticar a los que tienen una voz que se escucha, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, ¿no? Gente que habla y que parece que tiene cierta influencia, ¿no? Cierta relevancia. Y con eso quería terminar antes de dar la palabra a los compañeros mayores, porque quieren preguntarte algo. Pero es la cuestión de la crisis de conocimiento. Quiero decir que el planteamiento de qué pasa con los intelectuales o qué papel tienen ha terminado, y en el siglo XXI estamos viendo una crisis quizás sin parangón, creo yo, con respecto a lo que ha sido la consideración y el respeto y el prestigio del conocimiento, más allá de quién lo ostente, ¿no? Es decir, desde que hemos vivido en el siglo XX la eclosión de la cultura de masas, que desplazó a la cultura popular y a la cultura de élite, prácticamente la disolvió, ¿no? En algo, en una especie como de todo homogéneo, donde cada vez era más difícil que alguien pudiera establecer una jerarquía, y ahora estamos viendo que eso es en sí mismo imposible. No sé si esto funciona ahora, ¿no? No he llegado yo, ¿no? Cambia el mismo, sí, ahora. Bueno, pues eso, la crisis de conocimiento que me parece que es una de las constantes del siglo XXI, ¿no? ¿Hasta qué punto podremos seguir hablando la diferencia clásica entre doxa y episteme, entre opinión y conocimiento? Se ha volado completamente, y lo hemos podido ver en la última crisis sanitaria con la pandemia, ¿no? La cantidad de teorías contra las vacunas, contra la propia definición científica de la pandemia, se ha extendido de una forma muy rápida, y la propia configuración virtual y digital del mundo está vehiculando una forma de pensamiento y una forma de publicación de la opinión, donde cada persona cada mañana puede publicar sus opiniones sobre cualquier cosa en su teléfono, en sus redes, que hace que la idea propia del conocimiento, digamos, autorizado haya quedado completamente, o que quede cada vez más en duda, ¿no? Y eso nos hace pensar que, en fin, ya no es un problema intelectual, es un problema del especialista, del estudioso, ¿no? Y eso será un reto seguramente para las próximas décadas, ¿no? Sí, aquí para mí es útil, este es un libro sobre los discursos acerca del intelectual, probablemente el más poderoso de esos discursos es el discurso anti-intelectual, ¿no? Es decir, de nuevo, si antes decía que sobre todo intelectual es una palabra que utilizamos para hablar de otras personas, generalmente es para hablar mal de otras personas, ¿no? Y así ha sido, y bueno, si no me creéis, os animo a acercaros al libro porque recojo muchísimas citas que muestran que ha sido así, ¿no? Claro, entonces eso me permite, o al menos me ayuda a relativizar un poco la novedad de nuestro momento histórico, en el sentido de que críticas al conocimiento o un desprestigio de la figura del que sabe, yo creo que ha habido siempre. Incluso en el caso de Dreyfus, el discurso de Zola y de los Dreyfusards se ve contrarrestado por un discurso igualmente fuerte
de los que dicen quiénes son estos intelectuales para pronunciarse sobre una cuestión en la que está en juego el honor del ejército y de Francia, ¿no? ¿Qué se creen estos catedráticos de griego que pueden decir algo en la esfera pública sobre, digamos, si este hombre es inocente o no, ¿no? ¿Qué saben ellos que no sepan los jueces, ¿no? que están mirando este caso? En el caso español, bueno, hay una cita del marqués de Quintanar, es agosto del 36, o sea que es un momento especialmente tenso, pero que dice, aquí no hay dos bandos, ¿no? Ya está ya la guerra civil, dice, aquí no hay dos bandos, de un lado está el pueblo español y del otro lado están una serie de criminales profesionales y de intelectuales antirreligiosos, punto y seguido, hay que exterminarlos sin piedad, ¿no? Entonces, mayor crisis. O sea, también la crisis del conocimiento que se vive en los años 30, también con el auge del fascismo y en general de los totalitarismos, también es fuerte. Evidentemente, nadie quiere volver a eso, ¿no? Pero yo lo que diría es que estos discursos contra el conocimiento tan novedosos no creo que sean. Otra cosa es verdad que las redes sociales nos dan la sensación de que hay algo novedoso, ¿no? Pero yo aquí también, en el libro recojo... conocéis todos la canción esta, ¿no? De Video Killed the Radio Star, ¿no? La idea de que cuando llega la imagen televisiva, esto acaba con las estrellas de la radio, ¿no? En los años 60 hubo una ansiedad muy parecida. Era la idea de que la tele se iba a cargar al intelectual. Porque el intelectual era alguien que había nacido pues, en un tipo de esfera comunicativa que no encajaba, que era alguien que no daba bien en la tele, ¿no? ¿Cómo ibas a poner a los intelectuales en la tele a competir por audiencias? Y entonces la gente lo daba por hecho, de que los intelectuales acababan con la tele. Y lo que vemos, en vez de eso, es que aparecen programas como La Clave, los programas de libros de Dragó, aparecen un montón de programas que utilizan este formato de la mesa, digamos, del coloquio, de la entrevista, las entrevistas de a fondo, ¿no? Y incluso podríamos señalar que los intelectuales, su palabra nunca había llegado tan lejos como llegó en ese momento, ¿no? Lo que ocurre es que hay algunos que se adaptan bien al medio televisivo y otros que se adaptan mal, ¿no? ¿Quién le habría dicho a nadie que Camilo José Cela sería de los escritores de su generación el que mejor funcionaría en televisión? O al menos el que más famoso sería en televisión. Quizás no, digamos, de la manera más ligada a su labor como escritor vanguardista, quizás es alguien que entendió muy bien también que generar un cierto tipo de espectáculo, de escándalo, era una buena manera de funcionar en televisión, pero oye, es alguien de la generación anterior que luego se hace muy, muy, digamos, muy visible en la tele. Y yo tengo la impresión de que con el internet y con las redes sociales está pasando y va a pasar algo parecido. Yo creo que los intelectuales son como la energía, ¿no? Ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Lo que pasa es que no se transforman todos, ¿no? Decimos muchas veces esta cosa de, es verdad que en Twitter todo el mundo puede decir cualquier cosa, todo el mundo está diciendo constantemente cosas. Pero al mismo tiempo hay gente que tiene 40 seguidores y hay gente que tiene 400.000. O sea, tampoco es verdad... es decir, las redes sociales generan la posibilidad de una completa apertura del conocimiento. Pero también sabemos que hay gente mucho más influyente que otros, ¿no? Y en ese sentido, no parece que realmente se esté creando un ecosistema completamente nuevo, ¿no? Adaptar a los intelectuales a TikTok quizás ya va a ser un poco más complicado, porque Twitter al menos sigue siendo palabra escrita, ¿no? Pero yo animaría a pensar, quizás ya cierro con esto, ¿no? Nuestro presente siempre parece caótico, desordenado, siempre parece una cacofonía. Nunca queda muy claro qué va a sobrevivir del momento presente y qué va a desaparecer con la espuma de los días, ¿no? Mientras que el pasado siempre parece muy ordenado, muy limpio, sabemos quién ha pasado, ¿no? La criba de la historia, qué libros han perdurado, cuáles han quedado relegados al olvido. Creo que con los intelectuales pasará algo parecido, ¿no? Que dentro de 30 años tú y yo nos estaremos tomando un café al sol, quizás pues, mirando una obra, ¿no? Viendo cómo, criticando a los albañiles que no están haciendo lo que creemos que deberían, y diciendo, ¿te acuerdas en 2023? ¿No? Claro, aquellos intelectuales, qué época, ¿no? ¿Cómo pensaba la gente en aquel tiempo? Quiero decir con esto que creo que los intelectuales son como la felicidad, ¿no? Que es más fácil verla en el pasado que en el presente. Y bueno, cerraría con eso. Está muy bien. Entonces, bueno, si queréis comentarle algo o preguntar algo a David, pues adelante. Sí. Luisa, adelante.
Sí, no hace falta el micrófono. Muchas gracias a ambos por la presentación. David, dos preguntas. Una es un poco tangencial, pero y ya sé que no las aborda en tu libro, pero me gustaría saber si en América Latina se han hecho eco de estos discursos sobre el intelectual que se han producido en España. Y la segunda pregunta, que me llama la atención que en inglés muchas veces cuando se usa la palabra intellectual como sustantivo se va precedida del adjetivo public intellectual. Suele usarse siempre ese sintagma. También quería preguntarte pues, al respecto. Sí. Sí, gracias Luis. Empiezo por lo segundo. Justo hoy ha sacado Manuel Arias Maldonado, que es un pensador realmente... que a mí me impresiona siempre que le leo. Justo ha sacado un texto largo sobre las ideas del intelectual y él comenta esto de... Es verdad que en el mundo anglosajón se utiliza mucho este sintagma de public intellectual, pero dice... Y, en contraposición con qué, con el intelectual reservado, o sea, con qué no, es difícil en nuestra idea del intelectual pensar en alguien que sencillamente está metido en su habitación leyendo. Sí, claro, pero un académico no es alguien que no exista, o sea, un académico publica, por ejemplo, ¿no? Y anda que no tenemos presión para publicar. Otra cosa es cuánta gente nos lee, pero eso es distinto, ¿no? No es lo mismo la gente que lee un paper académico que la gente que lee una columna en El País, en El Mundo, lo que sea, ¿no? Pero ahí no estamos hablando de la voluntad de influir. Todos los que escribimos papers nos encantaría que los miles de millones de personas del mundo leyeran nuestro paper porque nos lo hemos currado y creemos que es importante lo que decimos. Es decir, toda idea del intelectual está ligada a una cierta publicidad, ¿no? Bueno, hay unos que llegan más y otros que llegan menos. Creo que lo que quieren decir los anglosajones cuando hablan de public intellectual, más bien quieren decir famous intellectual, ¿no? Más bien quieren decir gente famosa, es decir, gente que es conocida, ¿no? Si hablamos de Salman Rushdie, de Fukuyama, o sea, no hablamos solo de gente que tenga un público, sino de gente que es muy conocida, ¿no? Pero de nuevo, entonces el adjetivo quizás no es el más adecuado. Y comentabas el caso latinoamericano. Mira, Carlos Granés ha escrito un libro extraordinario, el de Delirio Americano, que si no lo conocéis os lo recomiendo muchísimo. Es un libro el triple de largo que el mío, pero que también examina esta idea de intelectuales y política en América Latina durante el siglo XX. A él le interesa un poco menos la cuestión de los discursos sobre los intelectuales. Él más bien da al intelectual como un agente hecho y sencillamente pues estudia que han dicho pues Octavio Paz, Vargas Llosa, García Márquez, también digamos intelectuales vinculados al populismo, al peronismo, etc. Y lo que diría es que hay muchos de los discursos han sido también parecidos, ¿no? Creo que incluso fuiste tú el que me recomendó un artículo que se publicó acerca de Vargas Llosa cuando perdió las elecciones presidenciales en Perú, ¿no? Y era interesante que buena parte del análisis de por qué había perdido Vargas Llosa aquellas elecciones se fijaba en su estatus de intelectual y en la idea de que hay una cierta incompatibilidad entre el intelectual y el éxito político, ¿no? Que Vargas Llosa había fracasado porque era un intelectual o porque era demasiado intelectual. Y de nuevo, siento que aquí hacemos lo de la parte por el todo, ¿no? A lo mejor fracasó por el tipo de intelectual que es Vargas Llosa, ¿no? No porque todas las personas a las que llamamos intelectuales, hombre, Azaña llegó a presidente del gobierno, ¿no? Entonces, algo digamos, éxito político sí que puede haber en esas... Otra cosa es luego la consecuencia, ¿no? De su labor de gobierno. Sí, si me lo permite, es un texto, que es una anécdota que creo que incide perfectamente, te da la razón en lo que estás planteando. El comisario entra en la sala. Bien, dice, como expertos militares que sois, ¿me vais a responder a una pregunta? ¿Cuál es la principal ventaja de Franco sobre nosotros? Quien dé la respuesta correcta será ascendido a coronel tan pronto como puedan dar sin muletas. O, si no quiere los galones de coronel, le daremos un cartón de Lucky Strike. Silencio. Bien, dice el comisario, la ventaja de Franco sobre nosotros es que no cuenta con intelectuales en sus filas. James Noyers, La guerra es bella, diario de un brigadista americano en la guerra civil española. Para hablar de lados, de un lado, los intelectuales de un sitio o del otro. Qué bueno, Gregorio. Muchas gracias.
llegó a conocerlo y creo que había puesto esa cita en la introducción al libro. Pero mira, lo que comentas me da pie a señalar algo que me quedé sin responder antes. Cuando hablábamos esto de intelectuales y derechas e izquierdas, comentaba este leve espejismo, ¿no?, de que las derechas autoritarias no habían tenido intelectuales. Otra parte del espejismo es pensar que no ha habido discursos anti-intelectuales en las izquierdas. Cuando, por ejemplo, en el libro recojo discursos de Largo Caballero, y no estamos hablando ya de, digamos, años 20 y 30, sino de discursos de 1912 o 13, me parece una respuesta que tiene a Besteiro, ¿no? Besteiro, en un congreso del partido, dice que el PSOE está de enhorabuena porque cada vez está atrayendo a más intelectuales, y Largo Caballero le responde es que esto no es nada bueno y que los intelectuales vienen a estropear el socialismo, y que, dice, el espíritu del socialismo siempre será el de la fábrica, nunca el de la universidad, ¿no? Y hay dentro de sectores, sobre todo en los sindicatos, hay un discurso muy fuerte de los que tienen que hacer la revolución son los obreros. Y los intelectuales, si acaso, es gente sospechosa que no se sabe muy bien por qué se está acercando al movimiento obrero, ¿no? Y esto luego, además, tiene una derivación posterior interesante, que es que durante la guerra y en la inmediata posguerra también hay muchos dentro del bando republicano que dicen que parte de la culpa de que se haya perdido la guerra ha sido de los intelectuales. Peirats tiene un ensayo, creo que en el mismo 38, en el que dice que primero los intelectuales vinieron y se cargaron el socialismo, y luego se cargaron la revolución, ¿no? De nuevo, creo que es útil aquí esta idea del chivo expiatorio, ¿no? Siempre que ocurre algo que no nos gusta o que no entendemos por qué ha ocurrido, parece que siempre es fácil decir tienen que haber sido los intelectuales, ¿no? Bueno, yo, claro, tiempos pasados siempre fueron mejores. Y casi la pregunta que voy a hacer es como la del millón, ¿no? Pero yo creo que es bastante obvio el decaimiento de que la intelectualidad española, ¿no?, o la élite española. Entonces, tú que has hecho un estudio más allá del nominalismo de los intelectuales, ¿cómo lo ves esto? ¿Podríamos estar en lo cierto que...? Porque tú ves, salvo en literatura, naturalmente en academia no hay nada, ningún español. Actualmente, quizá hace 30 años o 20, incluso, había algún español en algún sitio. Hoy es el vacío absoluto. Entonces, si nos fijamos en el caso de Barcelona ya, entonces esto es excepcional, ¿no? Quiero decir, un desierto absoluto. ¿Coincides con esta impresión? ¿Cómo lo ves esto? Pues, Ferran, estamos de acuerdo en muchas cosas, pero creo que en esta, creo que va a ser el 5% de cosas en las que no estoy de acuerdo o puedo matizar lo que señalabas, ¿no? Para empezar, el discurso sobre la decadencia del intelectual no es privativo de España. O sea, esto se lleva diciendo en general en Europa Occidental y en Estados Unidos que los intelectuales están en decadencia más o menos desde los años 50. Es más, aquí copiamos bastante el discurso francés sobre la decadencia de sus intelectuales, que de nuevo empieza a aparecer en los años 50. Yo me esforcé por encontrar la primera vez que alguien en España publica un artículo que dice que los intelectuales de hoy ya no son como los de ayer. Y es una tercera de ABC publicada en 1950, de López Ibor, además. Entonces, claro, si los intelectuales estaban en decadencia desde los 50, esto significa que los intelectuales de los años 60 y 70 ya eran parte de esa decadencia, y eso significa que Sabater, Juaristi o todas las figuras que podamos identificar como la intelectualidad de los 60, 70, 80, 90 también lo eran. Quiero decir, aquí... No sé si, de nuevo, los discursos sobre la decadencia cultural, no sé cuántos se sostienen, sobre todo cuando llevamos diciéndolos durante tanto tiempo. También diría una cuestión sobre la influencia, ¿no? Creo que tenemos una idea de cuánto influía alguien como Ortega o alguien como Unamuno mayor de la que realmente tenía. O sea, es verdad que, por ejemplo, Ortega publicaba en El Sol, que era un periódico que tiraba 120.000 ejemplares. Y es verdad que 120.000 ejemplares, hoy en día cualquier periódico de papel en España le encantaría tener esa tirada en papel. Pero es una prensa muy regionalizada,
O sea, es una prensa en la que no es verdad que pues, a los periódicos de Madrid no llegan, que se editan en Madrid no llegan a todas partes de España, por eso hay una prensa local muy, muy importante. Entonces, y luego además es una sociedad en la que hay un 30% de analfabetismo, con lo cual había mucha gente que literalmente no podía leer a Ortega y no podía leer a Unamuno, ¿no? Mientras que los programas de La Clave llegaban cualquier lugar, hogar español que tuviera una tele, ¿no? Entonces también creo que estas cosas a veces es importante señalarlas también porque es muy difícil medir de una manera cuantitativa a ti que te interesan, digamos, las cuentas, los números. Es muy difícil medir de una manera tangible, verificable, la influencia de un intelectual. Tenemos impresiones, ¿no? Tenemos la impresión de que alguien es influyente, pero es muy difícil demostrar la influencia, sobre todo en estas cuestiones completamente intangibles. Luego comentabas lo del vacío, claro. Esto me lo reprochaba alguien en Twitter también, ¿no? Claro, parece que si yo estoy diciendo que lo de la inferioridad del intelectual español es un discurso, parece que no tengo un soporte real, ¿no? Y esta persona me reprochaba un poco lo que dices, ¿no? De, bueno, no hay grandes nombres españoles en la nómina de grandes científicos sociales o de grandes... o de ciencias puras, ¿no? Pero quizás esto también tiene que ver con cómo se ha estructurado el mercado internacional de universidades también, ¿no? ¿Por qué se produce mucha más investigación en las universidades estadounidenses? Bueno, también porque cobran $40,000 al año a sus estudiantes, por lo cual tienen unos presupuestos extraordinariamente más elevados para hacer investigación de los que tienen muchas universidades españolas, ¿no? Es decir, no es solo cuestión del material humano, ¿no? No creo que haya nada en el agua en España que haga que nuestros pensadores o nuestros científicos sean capaces de menos cosas que los de otros países. También aquí entran cuestiones pues, del flujo internacional de conocimiento, prestigio vinculado a ciertos circuitos académicos en contra de otros, ¿no? No sé, no quiero extenderme mucho más, pero bueno, serían los matices que aportaría a lo que decías. Sí, lo primero, muchas gracias por la charla, interesantísima. Yo tendría un comentario que me parece muy interesante. Parte de tu discurso se basa en la idea esta de que no hemos cambiado tanto y que todas las estrategias y críticas al intelectual, por ejemplo, cuando el intelectual dice lo que no queremos que diga, pues hay estrategias de crítica, de ostracismo público, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, en Ortega, año 31, diciembre del 31, el discurso de crítica brutal a la República, ¿no? El 6 de diciembre del 31, donde Ortega dice, bueno, rectificación de la República, pues esto no va a ninguna parte, ¿no? A la semana siguiente, al día siguiente, todos los periódicos de la izquierda, pues, entran diciendo, Ortega ha perdido los papeles, ya no es el Ortega de siempre, estamos hablando de la principal figura pública de la intelectualidad española en el año 31, ¿no? La palabra moderna entiendo que es la cancelación, ¿no? Es decir, como que Ortega tiene que jugar a esto y el intelectual, su rol es sumamente difícil, es la palabra incómoda, pero que a su vez tiene que asumir o aceptar entrar en todos los berenjenales y afrontar la cancelación porque tiene que hablar de lo que nadie habla, ¿no? Tiene que ejercer lo que se llama la palabra valiente, la parresía, ¿no? La palabra valiente que no teme las consecuencias de lo que dirá. Y vinculado, por ejemplo, con la pandemia. Es decir, a mí, de ejemplo de libro, de lo que es un intelectual que interviene en el discurso público para decir algo incómodo, es Giorgio Agamben, en Italia. Es decir, lo de siempre, voy a hacer el disclaimer, ¿no? Podemos estar de acuerdo, no de acuerdo con lo que dice Giorgio Agamben, podemos considerar que a veces se ha equivocado en aspectos, esto yo a mí ya me parece bien. Pero lo que me parece interesante es cómo alguien arriesga su reputación pública como intelectual, es decir, el intelectual de cabecera de la extremísima izquierda, que lleva 40 años hablando del estado de excepción, va y resulta que hay un estado de excepción y este señor dice, bueno, se están llevando a cabo medidas que vulneran la Constitución, etc. Entonces, ese intelectual, en el momento crítico, dice algo incómodo y se le condena al ostracismo. De hecho, el recurso es lo que estábamos hablando, es no, los intelectuales no tienen que hablar de esto, tienen que hablar los expertos, los técnicos de la sanidad, que saben cuál es la incidencia, la curva, que son a quienes compete hablar de este tipo de temas. El intelectual se tiene que quedar calladito. Entonces, claro, lo de siempre es un tema incómodo, lo sé, pero al final, ¿qué opinas de esto? ¿Los intelectuales tienen que estar ahí, no tienen que estar ahí? Sí. A ver, por lo último, como puedes
como puedes ver, mis respuestas suelen ser bastante relativistas, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que me sorprende muchas veces el discurso normativo de el intelectual debe hacer esto, porque parece como que es el tipo de valentía que comentas, ¿no? Estar dispuesto a decir cosas que van a hacer que la gente se cabree contigo. Parece como si fuera algo privativo de los intelectuales, ¿no? Como que es tu deber como intelectual, y dices, en realidad, es tu deber como ciudadano, ¿no? O sea, no... Esto pasa mucho también, por ejemplo, cuando hablábamos de intelectuales y terrorismo, ¿no? O sea, ¿Sabater denunciaba los tiros en la nuca por ser un intelectual o sencillamente porque era la cosa decente que hacer, ¿no? Y había mucha gente que no era profesores de filosofía que también estaban ahí, ¿no? Y mucha gente que sí eran profesores de filosofía y estaban del otro lado, ¿no? Entonces, por eso tengo cierta incomodidad con este tipo de es verdad, evidentemente, puede tener unos costes mayores para alguien como Agamben decepcionar a tu público. Esto, de nuevo, en el artículo que ha publicado hoy mismo Arias Maldonado, que os comentaba antes, él insiste mucho en esto, ¿no? En la idea de un intelectual, en principio, saben que ya se ha creado su público, pero que, claro, entendemos que tendría que estar dispuesto a decepcionar, ¿no? Pero claro, también la decepción, que a unos les puede parecer admirable, a otros les puede parecer horrible, ¿no? Y entonces hablamos de intelectuales que han perdido el norte, que están completamente desnortados, etc., ¿no? Y volvemos a caer en el relativismo, ¿no? ¿Cuál era el bueno, el de antes o el de ahora? Entonces yo creo que aquí las cosas más útiles son sencillamente decir, si crees que algo es verdad, pues dilo, ¿no? Y da igual si eres un intelectual o no, o si la persona es un intelectual o no. Pero una cosa que comentabas, una de las cosas que más se ha escrito, uno de los sintagmas que más se ha utilizado para hablar de intelectuales es intelectual traidor, ¿no? O la traición de los intelectuales. De nuevo, en el libro hago un poco de arqueología de esto, que yo haya encontrado el primer intelectual al que se dice que ha traicionado algo, que es un intelectual traidor, es Azorín, en 1906 o 1907, que es cuando deja de ser un anarquista y se empieza a acercar al partido conservador de Maura. Y desde entonces se ha acusado tanto a intelectuales concretos como a los intelectuales en general de haber traicionado muchísimas veces. Pero lo interesante es que se les acusa de haber traicionado por una cosa y por la contraria, ¿no? Julián Benda, en el libro este de la traición de los clérigos, que ha sido muy influyente, él dice que la traición de los intelectuales es haber abandonado el mundo del conocimiento puro, el cultivo de la sabiduría, y haberse implicado, haberse manchado las manos con la política cotidiana, ¿no? Pero mucha gente ha escrito que la traición de los intelectuales es refugiarse en la Torre de Marfil, alejarse del compromiso, ¿no? Alejarse de las causas del día a día. Entonces, de nuevo, es una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Nos encanta acusar a los intelectuales de haber traicionado algo. Y yo la pregunta que siempre hago es, bueno, ¿dónde firmaron un papel que dijeron que no iban a hacer la cosa que tú les estás reprochando hacer, ¿no? Porque, ¿cómo puedes traicionar algo con lo que no te hayas comprometido de antemano, ¿no? Bueno, algunas reflexiones ahora, de lo que has dicho. Y si me permites un pequeño inciso con lo que has planteado, me parece muy interesante las dos cosas que has puesto, de Ortega en la República y Agamben en la pandemia. Ortega, cuando publica la rectificación de la República, que todo el mundo se echa encima, pero claro, plantea una cosa que realmente hemos arrastrado desde entonces. Es decir, el intelectual tenía que estar con la República, pasara lo que pasara, por definición. Y Ortega dice, no, yo apoyé la República, hice algo de la República, pero la República, la deriva que tiene, no me gusta y creo que puede llegar a su destrucción. Porque la República se está entregando a particularismos que no creen en un Estado común, en un bien común que podemos compartir todos. Y ahí está su debate con Azaña, con respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña del 31, que sigue siendo absolutamente referencial y que además, si uno lo lee ahora, hay párrafos de Ortega que siguen siendo vigentes para lo que nos pasa ahora, ¿no? Es casi deprimente porque no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Y ahí Ortega se estaba postulando, claro, no es un problema de que tengamos que adherirnos por una cuestión sentimental y obligatoria del intelectual con respecto a la República como esencia moral y sentimental. Seguro que pasó con la transición a la democracia con respecto también a los nacionalismos. No podemos estar sino a favor de los nacionalismos catalán y vasco, porque ahí entra la cuestión también de Sabater. ¿Cómo decía Sabater? Claro, con lo que decías tú, ya no es una cuestión de intelectual, pero ¿cómo no te vas a poner en contra de asesinatos, de una política totalitaria? Es decir, repugna cualquier mente. No hace falta ser intelectual con respecto a eso, ¿no?
Y la cuestión de Agamben. Agamben se ha tirado todo el mundo encima con respecto a algunos de sus pronunciamientos en la pandemia, que es verdad que fueron muy polémicos e incluso irresponsables, si se quiere, porque en un momento casi que negó que hubiera realmente una urgencia sanitaria. Es el problema muchas veces de filósofos que ven confirmada su teoría con respecto a cosas que pasan en el mundo, ¿no? Aquí lo que hay es un estado de excepción mundial, y lo que se quiere es imponer un estado de excepción, como yo venía diciendo desde siempre. Y esto no es más que una excusa para imponer un estado de excepción, ¿vale? Ahí se pasó de frenada, como le acusó su querido amigo Jean-Luc Nancy, pero también es verdad que Agamben ha recordado una serie de cosas desde el punto de vista intelectual que han sido muy importantes. ¿Qué ha pasado con la cuestión ética? La cuestión de los valores, al fin y al cabo. O sea, ¿cómo puede ser que ni siquiera la Iglesia Católica no haya defendido el derecho a despedirse dignamente de los seres queridos enfermos, que se dejaba que se apartara de una manera completamente atroz durante mucho tiempo? Pues son preguntas que no pasa nada por hacerlas, ¿no? Y en ese sentido Agamben yo creo que tenía toda razón. O sea, se ha criticado mucho a Agamben, se lo ha demonizado demasiado, creo, cuando hay una parte de sus, al menos de sus interrogantes, que son completamente ilícitos, como los de Ortega en el 31. ¿Sí? ¿Manel? Sí. Igual, si me escucha bien. Hola, sí. Justo porque lo has mencionado, lo de Benda, lo de los clérigos, que le está dando vueltas con toda la figura de los intelectuales. ¿No es en realidad que esos intelectuales han transformado todos en clérigos? Y que por tanto la figura, claro que hay intelectuales, pero son clérigos, porque están al lado del poder, de un lado o de otro. En principio lo que se entiende como intelectual es el que levanta el dedo y está contra el poder. Y esa es la gran diferencia. Pensadores e intelectuales hay muchos y muy buenos, pero han decidido convertirse en clérigos. De la misma manera que cuando aquí se dice es un intelectual orgánico, es una gran contradicción, porque si es orgánico no es intelectual. Y se suele decir bastante, son intelectuales orgánicos que ayudan, ¿no? Entonces no eres intelectual, eres un clérigo. Y yo creo que ese es el gran cambio que, sobre todo en España, ¿eh? Y bueno, y en la mayoría de países. No sé si lo ves así. Sí. El problema, no es por, o sea, no quiero repetirme, ¿no? Pero el problema es que yo puedo estar de acuerdo con lo que acabas de comentar, de lo que a mí me gustaría que fuera el comportamiento de ciertas figuras, pero también sé, después de haber escrito este libro, que me encontraría con un montón de gente que me diría que esa idea del intelectual no es la que ellos tienen, ¿no? Y es esa tensión la que me interesa a mí más, ¿no? La idea de no hay un... Porque, por ejemplo, esto que dices, incluso hay gente que podría compartirlo, ¿no? Pero cuando luego hablamos de cuestiones concretas, ¿no? De, vale, ¿sobre qué debería pronunciarse el intelectual? Bueno, hemos leído antes un texto de Albarrico en el que dice, sí, el intelectual se vende al poder cuando se vende al capitalismo, ¿no? Y cuando no apoya a Castro, cuando no apoya a Cuba, ¿no? Y ahí es donde quizás es como cuando el vinilo se raya. No, quizás no le puedo seguir ahí, ¿no? Entonces, y luego esta idea, claro, que es el poder, ¿no? Eso. El poder es el gobierno del momento, el poder es el sistema socioeconómico. Claro. Cuando existía la Unión Soviética, ¿no? Cuando los intelectuales franceses que estaban con el Partido Comunista francés podían decir, no estamos con el poder porque nuestro partido no está en el poder y estamos en el bloque equivocado, ¿no? Pero bueno, estaban con cierto tipo de poder, ¿no? Un poder que al menos en otro país encarcelaba a gente, los mataba, etcétera, ¿no? Pues, ¿qué es el poder en ese contexto? Y, por ejemplo, volviendo a la cosa de los públicos, ¿no? El público de uno ejerce un cierto poder sobre uno mismo, ¿no? Si tú sabes que si defiendes algo en una columna, al día siguiente vas a tener 400 trolls insoportables en Twitter dándote caña, pues eso también es un cierto tipo de poder, ¿no? Que también ejerce una cierta presión sobre el que se pronuncia. Pero también por esto es tan difícil definirlo, ¿no? ¿Qué es decir la verdad y qué es decir que al poder? ¿Qué es la verdad, ¿no? Algo es verdad, es algo que tú creas que es cierto, incluso si luego se demuestra que no lo es. O sea, hay gente que realmente creía que el tránsito de la humanidad hacia el comunismo era imparable, que esto era una ley de la historia, que esto iba a ocurrir, que esta era la verdad, porque los grandes pensadores del socialismo habían demostrado que esto era así. Luego se cae el muro de Berlín, o bueno, se derriba el muro de Berlín, y resulta que no eran así las cosas, pero ellos lo creían. Entonces, ¿estaban diciendo la verdad o estaban diciendo una gigantesca mentira?
¿no? Sí. Por esto es, creo que un poco difícil establecer estas categorías, ¿no? Bueno, si hay más preguntas, enhorabuena David por tu libro, muchísimas gracias a todos por venir aquí este lunes y maravillosa conversación, la verdad. Gracias. Qué bien, qué gusto. No, hay más. Se va.